Cada segundo es importante para estos valerosos hombres. Cada segundo que transcurre significa para estos profesionales de la ciencia médica una vida que se debe salvar. Este es el Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú, que desde 1970 ha sido dirigido por 20 destacados generales y que, para orgullo de los peruanos, se ha convertido en uno de los más importantes de Latinoamérica. Aquí, en Lima, en estos mismos terrenos, funcionó el antiguo Instituto de Salud Aeronáutica, ISA. Hoy, en los inicios del nuevo siglo, es un moderno complejo donde atienden los más destacados galenos del país, quienes, apoyados por avanzados equipos de atención médica en tecnología de punta, han puesto en la vanguardia a este centro hospitalario. El Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú fue inaugurado el 30 de abril de 1970, tras 5 años de funcionamiento del Instituto de Salud Aeronáutica. El 8 de julio alcanza un mayor nivel operativo, pues este hospital se convierte en una unidad de servicios de apoyo a todo el personal de la Fuerza Aérea y a sus familiares. Aquí, en medio de la nostalgia, recorremos estas imágenes donde se han registrado los primeros meses de su creación. Siempre veremos en estas fotos la vocación y entrega del personal médico que ha buscado la recuperación de la salud física y mental de los miembros de nuestra institución. El 9 de febrero de 1982, a este hospital se le bautizó con el nombre de Comandante FAP Juan Benavides Dorich, un profesional que el 10 de octubre de 1947, en pleno acto de servicio, cayó en un vuelo que se dirigía de Lima hacia la selva peruana. El Hospital Central se encuentra en los límites de los distritos de San Isidro y Miraflores, además de contar con otros locales anexos como el de Atenciones Odontológicas y Geriátricas, ubicado en la segunda cuadra de la calle Los Paujiles, en Surquillo. La modernidad y la globalización llegó a este centro y es por ello que aquí mostramos el paraíso, donde la salud del paciente tiene un lugar especial. Son 5 pisos donde se distribuyen consultorios externos con salas de espera muy cómodas, además de un área de hospitalización que cuenta con 283 camas. Cada paciente interno, para su comodidad, tiene en su habitación una confortable cama donde, tras ser atendido por amables enfermeras, afronta su recuperación. Este helipuerto es mudo testigo de decenas de evacuaciones. Esta es una puerta de emergencia para aquellos pacientes que requieren inmediata atención. No se puede perder el tiempo. Cada segundo es vital para el paciente. Una camilla lo espera de inmediato para una intervención rápida. Los médicos así lo saben. En este centro quirúrgico se reúne el personal médico especializado en operaciones de alto riesgo, tanto en cirugía convencional como laparoscópica. Hasta aquí llega personal médico que deriva de las diversas áreas como neurocirugía, cirugía ginecológica, urología, microcirugía cardiovascular, oftalmología, cirugía oral, entre las más importantes. Algunos internos, dada su delicada situación, pues muchos requieren urgente operación, cuentan con una moderna sala de unidad de terapia intensiva. Sofisticados equipos de control rodean a los pacientes que están en pleno chequeo. El personal de turno no los pierde de vista en ningún momento. Controlan al milímetro cada situación que observan en esta pantalla conectada a una red de computadoras de última generación. Por otro lado, las emergencias continúan y el ulular de las sirenas no cesa. Nuestras ambulancias no dejan de atender las 24 horas del día. Trasladan pacientes desde cualquier punto de la ciudad.
El hospital es concurrido desde tempranas horas. Los pacientes que llegan al hospital por la puerta principal son atendidos con cordialidad por nuestro personal administrativo y de enfermería. Aquí todo está señalizado. El paciente sabe, pues, dónde va a ser atendido. Aquí pueden optar por la atención ambulatoria si es que así lo requiere su servicio de salud. Por ejemplo, en esta sala, este paciente necesita obtener una placa de rayos X. Este equipo es de primera generación. Las imágenes son de alta calidad y resolución. Esto sirve para tomar una decisión rápida y precisa. El diagnóstico viene enseguida. A ello se complementan exámenes de sustracción digital, tomografía helicoidal, densitometría ósea, medicina nuclear y ecografías. También, el paciente puede lograr en tiempo récord un completo análisis de laboratorio realizado por los especialistas del área. Este corazón late al ritmo de una emoción. No son únicamente equipos sofisticados de control cardíaco. Cada especialista sabe que cada latido es importante en ritmo, fuerza y sonido. El servicio de cardiología es uno de los servicios de mayor prestigio en este centro hospitalario. Aquí se ofrecen técnicas de prevención y tratamiento de enfermedades cardiovasculares con técnicas invasivas y no invasivas. Don Juan sabe que aquí su vida se prolonga. Sabe que estará atendido no solo por un personal eficiente, sino que además aquí encontrará ese eco de amor al prójimo, dado su estado de salud. Este es el centro geriátrico, y Don Juan sabe que el adulto mayor tiene un centro moderno de apoyo, donde se va a sentir contento y recuperar su salud. La sala de quemados tiene equipos de alta tecnología. Posee camillas especiales dentro de salas muy herméticas, en temperatura y humedad, en condiciones de esterilidad. Son diversas áreas que están enlazadas en este moderno servicio. Un gran cuerpo de solidaridad. Un cuerpo médico que se capacita y perfecciona día a día. Un cuerpo de enfermeras que, desplegando lo mejor de sí, sabe que el paciente es un ser humano y que está por encima de todas las cosas. Un personal técnico y administrativo que busca el bienestar y la buena atención del paciente. Por ello cuenta además con una cafetería donde no solo puede tomar una tacita de café como quien espera a un familiar, sino degustar otras delicias más del arte culinario peruano. Renovemos la promesa de trabajar codo a codo, con eficiencia y calidad. Nuestra vocación de servicio al prójimo así lo demuestra. Brindamos alegría, brindamos amor, brindamos salud, en cumplimiento de nuestra misión encomendada a nuestra Fuerza Aérea del Perú.